vamos a hacer un trabajo más de densidad, más de profundidad, es decir, cómo puedo sacar todos esos bultitos de la espalda hacia atrás, todos esos bultitos, ¿cómo los puedo sacar? Exactamente. Lo queremos todos. Pues para eso, los trabajos de remo. ¿Qué consejos podemos dar aquí? Bueno, pues lo que estás haciendo, Raquel. La barra, lo suyo es que vaya al ombligo. E incluso yo cuando estoy tirando en los remos, lo que pienso es tirar de los codos muy hacia abajo, casi como que siquiera tocar, como si quisiera tocar el suelo, porque de esta forma voy a trabajar precisamente todo lo que es la zona más media, más baja de la espalda, la zona media, mientras que antes trabajábamos la zona más alta, como decíamos. Otro consejo que suelo darle a la gente, y ahora el cámara lo va a grabar, fíjate cuando las placas están bajando, fíjate hasta dónde están llegando las placas con el movimiento que estás haciendo. Fíjate todo el recorrido que se está quedando aquí, ¿cuántos centímetros ves? Yo veía ahí fácilmente 3 centímetros que estabas dejando. ¡Ostras! Un poquito más de recorrido. ¡Ostras! Fíjate cómo automáticamente, en el momento que se lo he dicho, ella ya ha sido consciente de que había algo que se podía mejorar. Y esto es lo que yo llamo, Raquel, la regla de los 3 centímetros del sensei. La regla de 3 centímetros del sensei quiere decir que tú siempre que estés entrenando tienes que estar metida en ese entrenamiento y tienes que estar pensando, vamos a ver, ¿cómo puedo sacarle yo más provecho a esta serie? ¿Puedo hacer un recorrido mayor? Y en cuanto yo te he dicho qué está pasando, tu mente ya ha dicho, ostras, Raquel, bajo un poquito más, exactamente, bajo, 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 bajo. Y todos esos 3 centímetros están repercutiendo en la espalda, porque tú estabas haciendo un movimiento al final que tu cuerpo es el que está acostumbrado a hacer. Es un movimiento en el que tú te sientes cómoda, y al gimnasio no venimos a sentirnos cómodos. Al gimnasio venimos a sentir sensaciones nuevas, a implicar fibras musculares distintas. Y para eso está la regla de 12 centímetros de sensei. Hoy me ha salido un bultito nuevo. ¿Qué te ha salido un bultito nuevo? Es fundamental, fíjate. Todo el potencial, sí. Toda la proyección que te estabas dejando sin entrenar. Fijarme en las plaquitas. Ah, vamos, mira. ¡Pum! Estoy entrenando, estoy metido en mi serie, me estoy olvidando de lo que sucede a mi alrededor, y yo estoy metido en cada serie intentar sacar el máximo beneficio. Máximo beneficio a ese tiempo que estoy pasando. Ya que estoy aquí, no vengo a mover kilos porque sí. Vengo a progresar. ¿Cómo puedo progresar? Dándole el máximo recorrido, pum, 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 pum. Fíjate que hay mucha gente, ahora en cámara me va a coger de lado, hay mucha gente que se queda así, pa, pa, pa. ¿Qué estás trabajando aquí? ¿Antebrazos? ¿Brazos? No. Echo hacia adelante, permito, fíjate cómo permito que mi espalda se expanda. En el momento que yo, pum, tiro hacia adelante, la espalda se me está abriendo, se me está expandiendo. Y una vez que tengo la espalda expandida, echada un poco hacia adelante, ya tiro hacia atrás fuerte, pero manteniendo la verticalidad, sin tampoco tumbarme. No, tiro hacia atrás, pum, aquí mantengo verticalidad y ahora tiro de los codos fuerte hacia atrás. E incluso intentando rasgar el suelo, pa, pa. La postura de las rodillas también. Hay mucha gente que está con las piernas totalmente estiradas, y aquí, ¿a ti qué te pasa cuando haces un peso muerto con las piernas estiradas? ¿Y qué te trabaja? Los isquios. Entonces hay gente que se va de aquí con una rodilla, pero me duelen más los isquios. Mi posición como me has visto, porque si no, no sé cómo tampoco de... Eso es. Exactamente, exactamente. Las piernas semiflexionadas, para eso, para que te permita hacer ese recorrido. También. Ay.
Seguimos con el entreno, vamos a por el tercer ejercicio. Seguimos con un poquito que te estás tomando ahora. Vale, sí, a mí me gusta, Raquel. A mitad del entrenamiento, además que está viendo que la congestión ya va haciendo su efecto. Ya. Cogido forma ya. Sí, es verdad, es que además es que me pongo a entrenar, a dar consejos y ya me transformo. Me paso de Luisa a Sensei. ya me voy motivando tal, y me sale. Hasta luego. Tenemos gente por aquí, por el Fijín, saludándonos. Bueno. A mitad de entrenamiento, consejo del Sensei. Fíjate que ya vamos teniendo un desgaste. Al final la energía va decayendo. Así que a mí me gusta incorporar una ciclodextrina, que es un tipo de hidrato de carbono que no engorda, que no hay problemas, que hay muchas veces que la gente no. Este es el mejor momento para incorporar suplementación. Exacto. Meto una ciclodextrina que es me va a dar energía inmediata para venirme arriba. Además, esa ciclodextrina me genera un pico de insulina y la insulina es un transportador de nutrientes. Es decir, esta ciclodextrina me genera un pico de insulina que es un transportador de nutrientes. Por tanto, hay que añadir además a este combo MAP, aminoácidos de amplio espectro, aminoácidos esenciales. Por tanto, ese pico de insulina me coge esos MAP que yo estoy metiendo aquí, ¡pah!, y me los insufla directamente al músculo en el momento que estoy entrenando. Por tanto, recomendación de Sensei básica de suplementación mucho antes que proteínas, que sí, que una proteína está bien para después de entrenar, pero si tienes un presupuesto ajustado y te quieres poner fuerte, no te puede faltar un batido de ciclodextrina junto con los MAP. A mitad de entrenamiento, respiras un poquito, te vienes arriba y vuelves a la carga. Y además, si están ricos, sabor frambuesa, ya ni te cuento. Pies, eso es, a anchura de los hombros siempre. Me dejo caer un poquito hacia abajo, flexiono las rodillas. Vale, y ahora imagínate que vas a dejar las mancuernas en el suelo, ¿vale? Ahí, y ahora desde ahí lo que hago es que giro un poquito para meter el remo y ahora meto aquí el remo, eso es. Y me intento llevar las mancuernas hacia atrás, más que hacia el pecho, hacia la luz, eso es, pum. Eso es. Mira cómo se notan los bultitos de la espalda de Raquel. Ahí, pum. Eso es. Bajo. Vale, primer consejo de Sensei es que vamos a intentar bajar tanto como si fuera a dejar las mancuernas en el suelo. ¡Pum! Eso es. ¿Por qué quiero que hagas eso, Raquel? ¿Por qué quiero que bajes lo máximo posible? Porque así bajas un poquito y hay un primer tirón que vas a dar de lumbar. Por tanto, estamos ya empezando a trabajar también la lumbar, a fortalecer la lumbar con este remo. Bajo como si la fuera a dejar en el suelo, tiro fuerte, contraigo. Unas 15 repeticiones. Eso es. Cojo y lo bajar. Eso es. Seguimos poniendo en práctica todo lo que hemos visto. Cojo al bajar, aprovecho para coger aire, al subir lo pulso también. Es echar el aire fuerte, me ayuda a tirar con más vigorosidad. O sea, se nota, ¿no?, el estar trabajando la espalda, pero lo que más noto es el lumbar. Claro. Pero, no estoy tan acostumbrado. Claro, ¿sabes por qué? Porque al final, al ganar esos centímetros también, los 3 centímetros del Sensei en este caso es echarte hacia abajo todo lo posible. Incluso pensar que vas a dejar las mancuernas al suelo y un poco antes de dejar las mancuernas al suelo, subes. Y ya fíjate que el primer tirón, ¡pa! Está metido un pequeño tirón de lumbar. ¡Pa! Eso es. Y ahora ya, cuando he recuperado la verticalidad, cuando ya estoy un poco más vertical, ya tiro de los codos sin levantarme. Una primera subida, un poquito de lumbar y aquí ya codos. Bajo como si la fuera a dejar en el suelo y de aquí ya. Los dedos, fíjate cómo los dedos, como estoy cogiendo solo con las falanges, lo que decíamos al principio. Tiro de los codos fuerte hacia arriba. Bajo como si fuera a dejar las mancuernas en el suelo, justo antes de tocar el suelo ya. Tiro hacia arriba, estoy dando un pequeño tironcillo de lumbar, pero ya la mantengo apretada y lo que tiro son de los codos hacia atrás, hacia arriba.
Eso es, desencaja los... ¡Ay! Desencaja bien los hombros. Fíjate, fíjate cómo se abre la espalda. Fíjate, la... ni te imaginas, Raquel, cómo cuando has sido consciente de eso, eso es. Pero no por eso te has chepado. La lumbar siempre está apretada y lo que intento es que la espalda se abra. Que es otra cosa que también se hace en las poses. Es decir, cuando yo esté haciendo una pose que es doble bíceps de espalda, ahora me va a coger el cámara por detrás de la espalda. Cuando yo hago una pose aquí, luego se trata de ¡pah! Expandir la espalda. Por eso es importante cuando los competidores entrenen la espalda, tienen que asegurarse de hacer este movimiento de abrir bien, porque luego, pum, contraigo y abro aquí a tope la espalda. Exacto, y a la espalda hace pam. Cuesta mucha gente, ¿eh? Cuesta muchísimo. O el doble bíceps, que es que incluso puedo contraer aquí y ahora abro la espalda. Por eso es importante para los competidores estar centrado en como si estuviera sobre la tarima también. cambiamos de ejercicio, venga. Yeah. Muy importante. Recoger las pesas. Recoger las pesas también pone fuerte. Y así no te regañan en el gimnasio tampoco. Hay que ser educado, hay que dejar el material bien colocado. Raquel, pues vamos a finiquitar el entrenamiento de espalda con un trabajo un poco más específico de parte baja de la espalda, de lumbar, pero con el toque característico del sensei que me gusta darle. Entonces, te voy a proponer un remo lumbar, que le llamo yo el remo lumbar del sensei. Y para eso, pues es muy fácil. Cualquier persona en el gimnasio lo puede hacer, incluso la gente que entrena en su casa, que tiene muy poco material. Pues simplemente con una cuerda la vamos a colocar la polea abajo del todo. ¿Vale? Bueno, lo podéis hacer con la cuerda. Lo que pasa que producción, que está todo, pues me ha traído un agarre muy chulo y voy a probar a hacerlo hoy con este agarre por cambiar. Pero que sepáis que con la cuerda es como suelo hacerlo, ¿vale? Y lo que hacemos es que vamos a separarnos una distancia prudencial de la polea. Comienzo con una postura erguida. Ya desde aquí voy a ir bajando la espalda, manteniendo la lumbar apretada. Lumbar apretada, lumbar apretada, lumbar apretada. Y ahora esto es como si fuera a hacer un peso muerto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como si tuviera una barra cogida y ahora voy a tirar de la lumbar. Esté arriba, fíjate que los brazos están aquí inmóviles, pero en cuanto empiezo a llegar arriba ya voy tirando de los codos y meto aquí un remo. Bajo, primera parte del recorrido, estoy tirando solo de lumbar, 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 lumbar. Según estoy recobrando la verticalidad, ya empiezo a tirar de los codos para atrás. Y de esta forma, trabajo la lumbar, pero también estoy trabajando lo que sería un movimiento de remo. ¡Pum! Primer tirón, solo lumbar, lumbar, lumbar. Cuando ya estoy arriba, tiro de los codos hacia atrás. ¡Pum! ¡Pum! Bajo hasta tocar la placa, recorrido completo. Y ya verás cómo se te va a poner la espalda que flipas. Madre mía, cómo mola trabajar con apasionados y apasionadas de este deporte. Que pim pam, dicho y hecho. Ejecución perfecta. Bajo. Eso es. Recuerda que estamos haciendo un peso muerto. Tienes que subir un poco más vertical. Eso es. Me pongo erguida. Eso es. Ahora ya está perfecto. Bajo. Primer tirón de lumbar. Tienes que acabar completamente erguida. Y cuando estás arriba es cuando pum. Pegas el tirón. Y fíjate. Mira, mira, mira cómo. Mira cómo se está poniendo la espalda Raquel después de este entrenamiento. Pum. Bajo. La lumbar apretada. Ahora mismo tiene esto que arde. Esta sensación es brutal. Probadla y me contáis.
pero no me conformo con eso, sino que cuando subo, tiro de los codos hacia los lados y fíjate todos los bultitos que le están saliendo ahí en la espalda. Esto está ardiendo y a su vez estoy metiendo sangre aquí arriba. Ejercicio perfecto para terminar un entrenamiento de espalda. Riesgo de lesión cero y sensaciones que nos cuente ahora Raquel cuando acabe. Estoy deseando que me comparta sus sensaciones. Eso es. Mete ahí, ahora abre un poquito. Boom. Ahí. Bien, me ha encantado. A que mola. Me ha gustado un montón. ¿Qué sensación tienes en la espalda? ¿Cómo la describirías? Como progresivo. Eso es. Se va congestionando, va entrando sangre, se va poniendo duro, se va fortaleciendo, pero no hay riesgo de hernias, de lesiones. Toda esta zona se nota bien, bien congestionada. Brutal. Bueno, pues, un placer. Buen consejito, sensei. Tú aguanta como si te fueras a morir en ello, vamos.